bien. Sé que vi algo. Yo también lo vi. Freya dijo que la torre del reino de Jotunheim había desaparecido del lago, pero tal vez no del todo. Es realmente extraño. La bóveda de Tyr está detrás de esa cerradura mágica. La entrada a la bóveda de Tyr está al final de estas escaleras. ¿No crees que es momento de ir por la runa negra? La bóveda de Tyr está detrás de esa cerradura mágica. Bóveda de Tyr. ¡Otro más de estos! ¡Es Tyr! Pero falta el panel central. Un momento, pensé que Tyr era un dios, no un gigante. Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses, otras animales... Espera. ¿Voy muy rápido? Lo siento. No es eso. ¿Logras oler algo? Pues sí. Huele a... ¿Lluvia? ¡Lo arruinaste todo! Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora... Todo el mundo va a pensar que lo tengo, porque Magni no está. Seré la burla. Pero si te mato, nadie se va a burlar de mí. ¡Trauma! ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre o lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. ¡Cállate! Ah, es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. ¡Ah! ¡No! ¡Uy! Creo que lo rompí. ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás!
¡Termina! Oye, el niño. Atreus. Tienes que llevarlo con Freya rápido. No hay otra opción. Toma el bote. Freya no está lejos. El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano. Y más ahora que decidiste asesinar a los suyos. No podrá verte en el bosque de Freya. Es el movimiento más astuto que podemos hacer. Si hay alguien que puede sanarlo, es ella. ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero... ¿un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo. Ya casi llegamos. Serpiente. Empeora. Está temblando. Es grave. Debemos apresurarnos. ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, me oyes! ¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Vete!
¡El niño está enfermo! ¡Freya! Está enfermo. Entren. No es una enfermedad normal. Es su verdadera naturaleza, tu naturaleza, que lucha en su interior. Yo le hice esto. ¿Me ayudas? Por supuesto. Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío inclemente. En ella, los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Entonces debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado que juré no tocar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés ahí, recuerda, bajo ninguna circunstancia debes cruzar el puente de los condenados. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Niño. Jaime, date prisa. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa, desentierra tu pasado. Haz lo que necesites hacer. Tan solo tráeme el corazón del guardián del puente y tu hijo sobrevivirá. Ahora. Freya, la última vez que hablamos, yo estaba... No. Haces bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Tenía que ser en Helheim. Claro. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame en paz. ¿Cómo des...? Atenea. Salve mi cabeza.
No puedes esconderte, espartano. Pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas. Eso no cambiará nada. Finge ser todo lo que no eres. Un maestro. Un esposo. Un padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. No puedes cambiar. Siempre vas a ser un monstruo. Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. Veamos lo que es las espadas. Whoa!
espalda! ¡Cuidado detrás de ti! Sí, esas espadas servirán de maravilla en Helheim. Ahora, creo que veo una puerta al reino entre reinos por ahí. Nada más y nada menos que en tu jardín. Toma el atajo de vuelta al templo de viaje entre reinos y desde ahí partiremos a Helheim. Sé que no me estabas hablando a mí. ¿Hay algo que quieras sacarte del pecho, hermano? Te aseguro que nadie guarda un secreto mejor que tú. Bien, sabes dónde encontrarme. Y para que conste, ya había adivinado que eras griego. Atenea, eso te delató. ¡Esa magia extranjera! ¡Por las verijas de mi abuela! ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual. Deben ser una reliquia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Conozco la calidad. Y estas
son especiales. Oye, ¿dónde está tu mojón? Está enfermo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Aesir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad repararlo. Todos debemos ser responsables alguna vez. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas. ¿Puedo ir contigo? No. Tu trabajo aquí terminó. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? ¡Carajo, esto es muy serio! Te voy a estar vigilando. Ahora que Freya te dio la runa de viaje a Helheim, debería estar desbloqueada en la mesa. Helheim.
Saluda al renacuajo de mi parte cuando se mejore. Permíteme aprovechar este momento para decirte que lo que estás a punto de hacer es completamente demencial. Ni Odysseus no puede sobrevivir a este mundo, así que espero que tus espadas funcionen. ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente, la ciudad de Helheim. El guardián del puente es el encargado de la admisión. Es a él a quien queremos. Solo sigamos este puente. Debería llevarnos a él. ¿Sabes? De verdad espero no tener que ver este lugar nunca más. Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de gel que bloquea el camino. Muchas razones por las que regresamos por las espadas. ¡Ah!
mal. Solo los muertos recientes deberían estar aquí. Hay demasiados. La puerta debe estar cerrada. Y si la puerta está cerrada, entonces es cierto. El infierno está lleno. Sin las valquirias para dividirlos y seleccionarlos, Hel está sobrepasado. Cerrado. ¡Ahora qué! Acabamos con los segadores cerca de mi hogar. Vinieron aquí. ¿Cómo regresaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual entre todos los reinos, en especial cuando el mundo espiritual está involucrado. ¿Como la luz de Alfheim? De hecho, es lo opuesto. En el Lago de las Almas, el tiempo se siente mucho más rápido que en Alfheim. Pero en Hel, es mucho más lento que en Midgard. Lo siento, seguro resulta confuso. Si regresamos antes con mi hijo, mucho mejor. Ah, aprendes rápido. Look!
este Valhalla está dentro de Hel? No. Valhalla es parte de Asgard. Solo los dignos entran en él. Los guerreros que murieron en combate glorioso. Hel es para aquellos que murieron en deshonor. ¿Criminales? Sí. Y los que murieron por enfermedad, accidentes, edad. ¿Es deshonroso envejecer? Pues, supongo que nunca es tarde para salir a luchar.